Tenemos que seguir avanzando y ahora pasa, digamos, lo que falta quizás es que hagamos un paso más de aterrizaje, ¿no? Yo creo que hemos hecho un recorrido, ¿no? Desde el marco más normativo hasta un recorrido histórico. Hemos hecho una aproximación a qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos realmente de derechos al agua y saneamiento. Hemos hablado de las obligaciones y las responsabilidades. Hemos visto un poco cuál es el encaje, ¿no? En la agenda. Y bueno, y quizás lo que falta es ver cómo pasamos a la práctica. Bueno, para eso le hemos pedido, contamos con nosotros, con Gonzalo Marín Pacheco. Gonzalo es investigador y consultor en agua, saneamiento e higiene, con una amplia trayectoria en este ámbito. Y le hemos pedido, te pedimos, Gonzalo, que, bueno, pues que compartas un poco tu reflexión acerca de cómo pasamos de este marco, a la práctica, de este marco de los derechos al agua y saneamiento a la práctica. ¿Cuáles son los pasos, las claves que hay que avanzar? Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a voy a intentar ajustar al plazo que me has dado de tiempo. Hay un primer aspecto que es importante. Hay que establecer prioridades con respecto a los usos del agua. El agua tiene muchos usos, lo comentabais antes, usos que compiten entre sí, pero cuya satisfacción tiene que abordarse desde unos criterios de cooperación con prioridades. Lo primero, hay que establecer el agua para el abastecimiento como la máxima prioridad. Para ello se necesita institucionalidad. Institucionalidad para garantizar que efectivamente se da prioridad a estos usos. Y es así porque los otros usos, que son usos productivos, estamos hablando en definitiva de relaciones de poder. Los usos productivos tienen una capacidad para buscar una situación favorable para cumplir sus demandas frente a los usos de boca, a los usos de consumo humano. Ese es el punto de partida para hablar del derecho. El segundo, yo creo que es, y está latente en todas las intervenciones, el reconocimiento del derecho. El reconocimiento del derecho para que sea posible la exigibilidad. Es decir, no es un reconocimiento formal y que se asuma por la sociedad, que haya un consenso en que el derecho humano al agua, sí. Tiene que haber un derecho que esté, que se vierta o que se reconozca en leyes, bien a través de la máxima ley, que puede ser la Constitución, pero puede haber también leyes de agua o leyes específicas en las cuales se reconozca y que dé pie a un desarrollo normativo de todos los criterios y principios que se han ido comentando aquí. Esto puede dar lugar a cuando hay una organización del sistema de abastecimiento y saneamiento centralizado, es decir, que sea el Estado el que garantice los servicios de abastecimiento y saneamiento, puede dar lugar a que haya un regulador único que es el que desarrolle paulatinamente los criterios que tienen que ir asumiendo los distintos proveedores de los servicios, bien sean públicos o privados. Pero también hay, como es en el caso de España o en general, los titulares de los servicios de abastecimiento y saneamiento son las administraciones públicas, el Estado, pero son las administraciones públicas y son ellas las que regulan el servicio que tienen que prestar. En este sentido, una forma de reconocer el derecho es a través de los reglamentos de servicio. Es una forma que no tienes por qué esperar un reconocimiento legal a través de la Constitución, sino que a través de las ordenanzas municipales o de los reglamentos se puede reconocer y desarrollar el derecho humano al agua y al saneamiento a través de los criterios que reglan la calidad, la calidad de servicio, los niveles de servicio, pero también las responsabilidades y obligaciones de los proveedores y de los usuarios en este caso, ¿no? Entonces, este es el reto, conocer el reconocimiento para que sea posible la exigibilidad del derecho. Luego, entraríamos a ver cómo se implementa el derecho, ¿no? La implementación del derecho. ¿Y qué es lo que es la implementación? Es lo que detalladamente Mar ha ido definiendo a través del alcance y contenido
de los criterios normativos y de los principios que están incluidos en la definición del derecho. Criterios normativos que marcan el contexto de los niveles de servicio que tienen que estar garantizados, es decir, la accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, aceptabilidad, etc. Pero están también los principios transversales que marcan que la gestión de estos servicios tiene que hacerse de forma participativa, que tiene que estar garantizada la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, etc., ¿no? Entonces, por eso hay una consideración de los derechos humanos al agua y al saneamiento como la consideración de unos derechos a la provisión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En este contexto, quería marcar algunos puntos que entiendo que son relevantes en la implementación del derecho. Todos ellos son relevantes, pero quería marcar algunos para intentar ceñirme, que veo que estoy muy ajustado. En primer lugar, la accesibilidad y disponibilidad. El derecho se habla a los titulares del servicio, son las administraciones públicas. Y habéis comentado certeramente que la ciudadanía es el titular del derecho. Entonces hay un salto importante. No es únicamente los usuarios de los servicios los titulares del derecho, sino es la ciudadanía. Y esto es relevante sobre todo porque hay una necesidad de garantizar el derecho a, por ejemplo, asentamientos o comunidades que no son usuarios o que no llegan a estar conectados con las redes municipales del servicio. Por ejemplo, los asentamientos informales, los campos de refugiados, los campos de desplazados, etc. En Europa tenemos ejemplos de campos de desplazados que no que se conculca sistemáticamente el derecho porque no está garantizado los derechos de abastecimiento y saneamiento. Y debería ser responsabilidad de los ayuntamientos o de las instancias administrativas en los cuales están emplazados de garantizarlo. Eso es un tema, yo creo, relevante. Y el otro es la asequibilidad, que en momentos de crisis, como hemos estado viviendo, ha pasado a ser una cuestión importante en Europa y en Estados Unidos, pero que en los países en desarrollo es un tema que también es relevante y con mucho mayor permanencia o en el día a día. La asequibilidad, comentaba Mar, es la necesidad de que de las personas tengan acceso al agua independientemente de su capacidad de pago. Y que tiene que estar garantizado especialmente para aquellas personas que tengan una vulnerabilidad económica y social. Para aquellas esas personas no se puede cobrar el agua, sino que se tiene que garantizar. Entonces, ¿eso qué es lo que supone? Supone la consideración de unas políticas tarifarias específicas que tengan en cuenta o que vayan más allá de la recuperación de costes y tengan en cuenta la asequibilidad. Esto es uno de los retos importantes, ¿no? Porque hay una especie de mantra que viene un poco potenciado en Europa por la Directiva Marco del Agua, que es la recuperación de costos. La recuperación de costos tiene que intentar cubrirse en aras a la sostenibilidad, pero se tiene que tener en cuenta las condiciones de asequibilidad que marca el criterio específico del derecho humano. Luego, hay otro tema que es más relacionado con los principios y que es relevante, que es el de la participación. La participación, hay una tendencia a hablar de la participación a nivel consultivo o deliberativo, ¿no? La propia directiva Marco hablan de garantizar la participación a nivel de consulta. El derecho humano al agua y al saneamiento, o los derechos, van mucho más allá con una definición mucho más potente y agresiva y hablan de una participación activa, una participación libre y significativa. Es decir, que la ciudadanía tiene que ser protagonista de la toma de decisiones en todos los ámbitos donde se tomen o que tenga que ver con la gestión de los servicios.
esto es un tema muy importante y que configura una forma distinta de gestionar los servicios. Integrar a la ciudadanía, no ya solo en temas de planificación o de elaboración del presupuesto, sino en la propia gestión de los sistemas, integrando a la ciudadanía por medios que tiene que proveer la propia administración en los consejos de dirección y en la toma de direcciones que afecten a la gestión. Esto es un reto muy importante. En Colombia hay unos avances importantes que hemos tenido oportunidad de ver, pero desgraciadamente solo se da al ámbito público. En España, también en los operadores públicos, hay avances que permiten que la ciudadanía entre con voz y voto en los consejos de administración de las empresas públicas, ¿no? O sea que este es un tema que yo creo que es relevante y es un reto que habrá que encarar en el inmediato futuro. Luego, brevemente, puedo un matiz solo. Hay un tema que también yo creo que va a influir en el tema de conseguir, por supuesto, los ODS, pero y por tanto en implementar el derecho humano al agua, que es el de la financiación internacional. La financiación de los servicios se consigue a través de las tarifas, que son las aportaciones. Cuando eso no es suficiente, son los propios estados que lo hacen a través de los presupuestos nacionales, y cuando ello no es, a través de la inversión internacional. Bien, hay un informe del Banco Mundial que he estado viendo, que dice que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible vamos a tener que triplicar la inversión en agua anualmente, de tal forma que sea necesario 114 mil millones de dólares al año. Y eso es un reto que yo me recuerda mucho al informe Camp de Sous de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que decía, es necesario, lo vamos a conseguir, tal, ¿no? Entonces, habría que tomárselo esto y ver cómo se va a arbitrar eso. Desde el punto de vista de la ayuda oficial al desarrollo, hay datos que no son muy halagüeños. A nivel internacional, dedicado al agua y al saneamiento, la tendencia no es a crecer, sino a mantenerse en una línea más o menos horizontal. En España ha sido disminuir radicalmente y ahora mantenerse en torno a los 20 millones de dólares al año, lo cual es poco halagüeño. Pero tampoco, también hay una cosa, y acabo, que también es preocupante, la diferencia que hay entre, a nivel de las tendencias, los compromisos de inversión, es decir, lo que los estados dicen que van a invertir, es creciente, pero la realidad de la inversión, es decir, lo que se gasta, es decreciente. Entonces, un tema que no sabemos, hay un panorama un poco halagüeño, de ahí que representa un reto importante. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Aprovecho para comentar a las personas que nos están siguiendo que a través del chat pueden compartir alguna pregunta, duda, reflexión que quieran hacer, alguna pregunta a la mesa. Mientras tanto, seguimos un poco la discusión y el debate, pero animar eso, a que haya cualquier pregunta que pueda haber, que la compartáis a través del chat. Pues yo, antes de nada, sí, en primer lugar, pediros, si queréis cualquiera de vosotras o de vosotros, añadir alguna cuestión que a lo mejor se os haya quedado en el tintero, que antes a lo mejor no hayáis tenido tiempo suficiente. Yo creo que tenemos ahora un buen momento para hacerlo. Yo creo que ha habido en vuestras aportaciones muchas interconexiones, ¿no?, entre lo que habéis contado unos y otros, y bueno, también si queréis aprovechar para reforzar o ampliar alguna de las cuestiones, o incluso plantear alguna cuestión a una de las otras personas que están en la mesa, pues es el momento. Entonces, no sé si por un lado queréis añadir alguna cosa, por ejemplo, Elena, pues adelante. Sí, o sea, me pareció también, y es verdad que no, bueno, por el tiempo tampoco lo abordé antes, pero bueno, también viendo un poco todo el resto de intervenciones y también los retos tan grandes que tenemos a futuro, me parece también importante cuando hablamos de la cooperación internacional y de todo lo que compromete la realización y la garantía de los derechos al agua y al saneamiento, es también tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? Porque es verdad que,
que cuando hablamos, por ejemplo, en términos de cooperación, sí que la mayoría de la financiación va dedicada a grandes pues, infraestructuras de saneamiento, de agua, redes, y sin embargo, es verdad, y eso también lo decía el informe de Leo Heller, es que además era, yo creo que ínfimo, yo creo que hablaba de un porcentaje como de un 0,5% que se estaba dedicando dentro de la financiación para la cooperación internacional a temas relacionados con la educación y la sensibilización en materia de agua, saneamiento e higiene, ¿no? Yo creo que es un aspecto fundamental. Y es verdad que a veces cuando hablamos también de todo lo que implica, se nos olvida, ¿no?, que la educación y la sensibilización es clave y estratégico, ¿no? Entonces yo creo que ponerlo también encima de la mesa y considerar también esos compromisos es importante, ¿no? Sí, perdón. Sí. Al hilo del informe de Heller, también él pone de manifiesto que la inversión o la cantidad más importante de inversión en AOD en el tema de agua va a los grandes sistemas y no a los pequeños, con lo cual él indica que efectivamente que a los sectores más vulnerables, que es otro elemento a tener en cuenta, está infradotado o va a haber una inversión sustancialmente menor que a los grandes sistemas asociados al ámbito urbano o periurbano. Claro. Precisamente ibas a insistir en eso porque, bueno, en la lógica de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, las personas que están quedando atrás no están en el foco de atención, en el centro de atención. Entonces, ¿cuál es un poco vuestra propuesta para darle una vuelta a eso? Bueno, complicado, ¿no? Pero que mirar, pero aquí. Hay un tema que hay una doble elemento, ¿no? Es cierto, yo creo que hay una migración importante del campo a la ciudad, del ámbito rural al ámbito urbano, con lo cual va a haber necesidad de una inversión en el ámbito urbano, no en el ámbito urbano, sino en el periurbano, ¿no? Y eso es así, eso va a implicar inversiones importantes porque no es ya únicamente la conexión, porque no hay conexión, es hacer ampliación de redes y conectar, como hablaba Mar, no es solo la disponibilidad de la red, sino la conexión y todo lo que ello conlleva. Eso entonces, ahí hay un tema muy potente. El tema del ámbito rural, hay dos elementos que yo creo que históricamente hay que tener en cuenta. La descentralización que hubo en la década de los 90 y 2000 ha sido muy negativa para los servicios asociados a los abastecimientos y saneamiento porque se delegó en los ayuntamientos, en las administraciones locales, que no tenían capacidad. Y lo que se ha hecho es, desde esa incapacidad, las comunidades han tenido que asumir el reto de proveerse de agua y saneamiento. Con lo cual, muchas veces existe la necesidad, por una parte, de apoyar a los comités y a las comunidades, y por otra, a las administraciones locales, que son los titulares de los servicios y que son los que tienen que garantizarlos, cumplir con las obligaciones que comentabais vosotras, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que ese ámbito es un ámbito disperso y hay una limitación, entiendo yo, no sé si es, de canalizar adecuadamente la financiación. Entonces, hay una limitación. Creo yo, no sé, pero hay una dificultad en ese sentido. Porque al final esto que sucede en el ámbito del agua y saneamiento, obviamente entiendo que también está pasando en otros sectores, en otros ámbitos de la agenda, pero la cuestión está, claro, en el ámbito del agua el problema es, bueno, la meta del ODS-6 es acceso universal 2030. El riesgo que sucede es que si se pone el foco en la cantidad, en el número de personas, en a ver cuánto más avanzamos en millones de personas que van a ir consiguiendo un acceso al agua y al saneamiento, pues bueno, ahí lo que previsiblemente va a pasar es que pues las zonas periurbanas, las ciudades, van a concentrar pues el volumen de inversión y tal, y el volumen, digamos, y el foco, van a centrar la atención en todos aquellos esfuerzos que se hagan. Entonces,
de nuevo, quedan atrás los más, las personas más alejadas, las más vulnerables, las que no están escuchadas. Entonces, claro, ¿cómo hacer frente a eso en el marco de la agenda? Yo creo que la clave es... Claro, es que es muy complicado, porque estamos hablando de acceso a agua y saneamiento, pero estamos hablando también de la agenda urbana. La agenda urbana habla de todos estos temas, ¿no? Y de la relación de las ciudades con el mundo rural, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es un tratamiento, yo insisto, con unidades muy básicas, pero yo creo que hay que abordar los problemas de manera transversal. Es decir, no podemos dejar de hablar del acceso al agua sin hablar de los movimientos migratorios, sin hablar del desarrollo, del crecimiento en las zonas rurales. En este país, en España, podemos hablar largo y tendido de la despoblación galopante de grandes regiones, que históricas además, que nos viene de lejos y que es un problema, ¿no? Esta mañana, como os decía, estaba hablando de ciudades, ¿no? Y claro, hablas de las grandes ciudades, de Madrid, Barcelona, pero claro, de repente sale el tema de ¿y qué pasa con las pequeñas ciudades que se están despoblando, que no hay futuro, que no hay empleo, que los jóvenes se van y se van a las grandes ciudades, ¿no? Que es un poco, si no hay sistema de abastecimiento de agua, pues tampoco me quedo aquí, ¿no? Me iré a las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento tiene que ser integral, ¿no? Es decir, buscar la manera de que los grandes retos no los abordemos porque no somos capaces. O sea, si solo hablamos de agua, se nos va a escapar todo el tema de sostenibilidad, se nos va a escapar todo el tema de la relación rural-urbano. Y ahí, yo creo que Gonzalo lo decía muy bien, ¿no? La relación con los actores, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber inversión, tiene que haber una planificación, tiene que haber una estrategia clara. Por ahí, ¿no? A ver, bueno, sí, muy brevemente, porque damos también un paso a otra. Si está un poco relacionado, si os parece, por complementar, adelante, Adelina. Sí, yo creo que hacen falta marcos de regulación que contemplen efectivamente ese llegar a la población en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque si no, por sí solo, los proveedores de servicio no van a llegar a aquellas personas que están en situación o que están más lejanas o que son más inaccesibles, ¿no? O sea, que yo creo que es una realidad y hay que poner, yo creo, el foco, además, ponerlo de una manera muy, muy especial y visibilizar efectivamente todos esos principios de igualdad y no discriminación que efectivamente en la agenda anterior del milenio quedaron un poco de lado y la agenda actual sí que parece que quiere un compromiso también con esa realidad, pero yo creo que primero visibilizar y visibilizar también implica conseguir datos, poder documentar realmente de manera desagregada, porque no se hace. Quiero decir, cuando analizamos también cifras estadísticas de acceso y disponibilidad, se habla en términos brutos, pero lo que hay que poner el foco es en desagregar datos por, como decíamos antes también, por temas de género, por temas de población con determinadas necesidades especiales, en situación más complicada. Eso es, para mí es uno de los retos más importantes para poder efectivamente hacer seguimiento de los avances y del compromiso progresivo en llegar a esta población, ¿no? Bien. Hay una pregunta, vamos a dar paso a un par de preguntas. Sí. Sí, hay dos preguntas que nos llegan por el chat. La suerte de ser un webinar es que nuestro público está disperso por muchos sitios y nos llega una pregunta de República Dominicana, ¿no? Nos hablan de que a menudo los países conceden prioridad al tema del agua, ¿no? Al acceso al agua. Sin embargo, dejan como secundario el acceso al saneamiento. ¿De qué manera se puede promover una mayor prioridad al tema del saneamiento? Para que esté encima de la agenda. O sea, ¿cómo subieron el nivel de prioridades? Y hago la segunda pregunta también. ¿Quién y cómo, en el caso de España, puede establecer una política tarifaria social que garantice la asequibilidad del servicio de suministro de agua y saneamiento para aquellos grupos de riesgo de exclusión, ¿no? Social y económica, teniendo en cuenta a su vez la recuperación de costes de la Directiva Europea? ¿Cómo se puede establecer una correcta tarifa social sin que se vea afectada las políticas, que se vea afectada por políticas ideológicas y no afecte a la recuperación de costes? Así nada. ¿Quién quiere responder? ¿Cómo subimos el nivel de prioridad del saneamiento? Porque es verdad que es el gran olvidado siempre. Uh-huh. ¿Y qué hacemos para ello? ¿Puedo introducir? Sí, introducir. Mira, el tema de agua. Normalmente, en el caso de España, yo creo que puede ser extrapolable, está introducido en la ley de aguas. La ley de aguas dice la máxima prioridad para el agua, dentro de todos sus usos, es el agua de abastecimiento, ¿no?
Entonces, ya tienes una referencia y luego las instituciones que gestionan los servicios en España son las demarcaciones hidrográficas, las confederaciones, son las que garantizan que se cumplan con esta prioridad. En el caso del saneamiento, yo creo que tiene que haber una voluntad política que establezca. ¿Cuál es el tema? Complicado, a priori, o no lo tengo claro yo, mejor que complicado, porque así como en el agua está en la ley de aguas, ¿no? El tema de saneamiento, ahí puede haber una, debería haber una ley de saneamiento donde establezca o vierta en las políticas públicas la prioridad de saneamiento en cuanto a inversión, a implementación, etc. ¿No? Pero yo creo que ese paso de la decisión política de asumir el derecho a saneamiento es lo que debería tenerse en cuenta. Porque yo entiendo que, por ejemplo, precisamente, históricamente se ha hablado del derecho al agua, que inicialmente pues, dentro del mismo se incluía ese derecho al saneamiento, pero bueno, quizás una forma de subir en la escala el nivel de saneamiento en su momento fue el reconocimiento de los derechos al agua y al saneamiento como derechos independientes, aunque interrelacionados. ¿Ese un poco fue una de las lógicas, ¿no?, de ese reconocimiento por separado? Yo creo que efectivamente, como hablaba antes María Hermán, yo creo que uno de los problemas que afecta al derecho humano al saneamiento es todas las diferentes concepciones culturales que hay en el mundo y el desconocimiento de qué implica el saneamiento. A raíz de eso, yo pensaba antes cuando hablabas de ese tratado de empresas y derechos humanos, que hay que tener en cuenta también que estamos en un momento particularmente delicado en cómo avanza la protección de los derechos humanos. O sea, si bien tuvimos quizás en 40 años iniciales de, bueno, marcados por Guerra Fría, los pactos y tal, luego 25 años muy buenos, pero estamos en un momento ahora mismo en el que son contestados los derechos humanos más básicos en muchos lugares del mundo. Entonces, es difícil avanzar porque quizás en ese avance nos encontramos con que al final, intentando avanzar, retrocedemos por la presión que ejercen desde otras vías. Entonces, ahí me parece interesante la apunte que hacías de mayor importancia de la educación y la sensibilización para entender que la importancia del saneamiento. El saneamiento yo creo que no se entiende qué es el derecho humano al saneamiento y cuando se habla de que eso implica, pues, higiene menstrual de las mujeres, tratamiento de los desechos de los más pequeños. Yo creo que son cosas que están tan ligadas a la vida diaria que si se lograse llamar la atención del público sobre ese aspecto, quizás en el plano internacional también sería más fácil avanzar. Sí, yo creo que quizás añadir que por la vinculación tan estrecha que tiene el tema del saneamiento con el tema del género, que es otro de los ODS, es el tema de la igualdad de género, si la mujer tuviera más participación de la que actualmente tiene en los espacios de decisión, quizás le podíamos dar ese empujón al saneamiento que actualmente no lo tiene, ¿no? Cuando a nivel de familiar las comunidades se pregunta por las necesidades de inversión, por en qué querría la comunidad invertir, muchas veces sale el tema del agua, ¿no? Pero no sale el tema del saneamiento. Y ocurre muchas veces que es la mujer no se la pregunta, no participa en estos foros ni opina, ¿no? Y esa vinculación, esa igualdad de género es muy difícil. Como decía también Jorge, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Si no hay saneamiento, no se cumple lo de S6, pero si no hay igualdad de género, no se cumple lo de S5, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Y una vinculación muy estrecha. Sí, Lea, tú trabajas mucho en género. Sí, sobre todo que para mí una de las... Primero, que el recorrido es verdad que ha hecho el derecho al saneamiento es diferente, digo, ha sido... Tiene mucho más trayectoria que el agua, que el saneamiento. Pero a mí lo que sí que me parece importante, ¿no?, es ese reconocimiento del saneamiento como derecho independiente. Yo creo que el hecho de declararlo derecho humano a mí me parece básico y sobre todo vincularlo al concepto de dignidad, que también tiene que ver mucho con lo que comentaba María del Mar, porque afecta además de manera muy especial también a la dignidad de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que para elevar, digamos, el nivel de compromiso con este derecho, yo creo que es muy importante ponerlo además de la mano de lo que implica el concepto de dignidad humana, ¿no?, que es la base de los derechos humanos. Entonces yo creo que por ahí también
es importante avanzar. No podemos hablar de dignidad si no se garantiza el saneamiento, ¿no? Y la segunda pregunta, no sé si quizás alguien creéis... El tema de las tarifas sociales. Sí. Bueno, como lo plantea en el caso de España, en España los servicios de abastecimiento y saneamiento son titularidad por ley, por una ley específica, la ley de bases de régimen local, es de los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos son los que tienen que proveer estos servicios y son los encargados de regular el servicio. Por tanto, son los encargados de establecer las estructuras y políticas tarifarias. Cada ayuntamiento tiene la potestad de hacerlo. En cuanto a los bonos sociales, esto se puso a la orden del día aquí a partir de 2008, cuando la crisis, en la cual se dieron cortes de suministro, por incapacidad de pago, de tal forma que hubo una reivindicación social importante esgrimiendo el derecho humano al agua, diciendo que cortes de agua no conculcan el derecho humano y, por tanto, no eran admisibles. Y era una exigencia a los ayuntamientos. De tal forma que ha sido generalizado, se han arbitrado procedimientos para que no se corten los suministros por motivos económicos sociales y se ha canalizado, la implementación del derecho en este aspecto a través de dos canales. Uno, bonos sociales, y dos, la creación de fondos de solidaridad en los ayuntamientos. Los bonos sociales se otorgan previo reconocimiento de una situación de vulnerabilidad de los determinados usuarios. Hay una serie de condiciones. Una de las condiciones, lógicamente, es que tiene que estar conectado a la red, ¿no? Y demostrar a través de los servicios sociales de cada ayuntamiento su condición de vulnerabilidad. Cuando demuestran eso, le dan una dotación que está en torno a los 100 litros por habitante y día, una cosa así, que es el reconocimiento de un mínimo vital, ¿no? Y por tanto eso se gestiona a través de los operadores, sean públicos o privados. La otra vía, que es la creación de fondos, que se hacen en los ayuntamientos, unos fondos de solidaridad que son los que financian los gastos de las familias en situación de vulnerabilidad hasta un determinado umbral que está más o menos también en esa cantidad, 80, 100 litros por habitante día. Pero eso se hace a través de fondos de los ayuntamientos. Entonces, esas son dos vías. No hay ahí un aspecto ideológico, porque ideológico en el sentido de una postura política, pero sí ideológica en el sentido de asumir el derecho al agua, ¿no? Porque fue el motivador de que se adoptaran esas medidas. Y una cuestión también. Tenemos los derechos ya desde hace varios años reconocidos de forma independiente. ¿Está ya todo hecho o qué creéis que es necesario todavía seguir trabajando? A pesar de las dificultades que decías, ¿no? Que hay a nivel internacional, que en muchos casos puede llevar incluso a determinados retrocesos, pero en el marco normativo, en el marco incluso institucional, ¿creéis que todavía hay pasos que se pueden dar para afianzar mucho más estos derechos? Bueno, yo si queréis comento, a mí me parece que, claro, en el avance y consecución de estos derechos, para poder conseguir la agenda, y porque además los derechos van más allá de la agenda, que es un tema que bueno, no nos vamos a meter ahora, pero el pleno cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento va un poquito más allá de lo que pretende la agenda, que estaría muy bien cumplirla, pero per se es bueno reconocerlo. Yo creo que falta avanzar en muchos ámbitos. Falta desde la educación, como decían antes, Elena, por ejemplo, para el saneamiento. O sea, yo creo que desde el punto de vista del titular de derechos, o sea, si la gente es consciente de la importancia que tienen los derechos, y en concreto en el saneamiento falta mucho, la gente no es consciente de que el reconocimiento del derecho al saneamiento está muy vinculado a la salud, está muy vinculado al clima, a la sostenibilidad, es decir, es explicarnos más unos a otros los que somos titulares de derechos,
que realmente no tener saneamiento va mucho más allá de tener o no tener una letrina o un váter. Entonces, yo creo que ahí en el campo de la educación hace falta mucho, mucho trabajo. Y luego hace falta mucho trabajo a nivel institucional para que la gente asuma el derecho al saneamiento a nivel de las instituciones municipales y más arriba. Y luego a nivel regulador, pues falta todo, porque el derecho al saneamiento hay una regulación a través de una resolución internacional que en determinados ambientes, aquí porque estamos entre convencidos del derecho humano al agua, pero si saliésemos ahí fuera, pues hace mucho más frío, ¿eh? Porque realmente la resolución del derecho humano al saneamiento no se considera ley. Con lo cual hace falta mucho trabajo normativo para que ese derecho al saneamiento realmente se pueda llegar a exigir con todas esas garantías que, a las que aspiraba Gonzalo. Desde el punto de vista de, como decía antes, esas resoluciones bianuales que presentamos, sí. España y Alemania van a continuar presentando esas resoluciones y probablemente ampliando, bueno, sí, continuar avanzando en la concreción, por ejemplo, de todas esas dimensiones a las que hacía referencia Manemar, a los diferentes modelos de gestión que se encuentran en los estados y que debido a la gran heterogeneidad es quizá uno de los campos más difíciles de entrar. Pero sí, el objetivo es seguir ampliando y detallando qué es lo que implica el reconocimiento al derecho humano, que sí que está reconocido el derecho, pero bueno, se puede ir más a la concreción práctica, digamos. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay otra pregunta, en este caso dirigida a Elena. Elena de Luis. Con una duda sobre el concepto de progresividad, ¿no? Si realmente este concepto no puede llegar a ser una justificación para un esfuerzo insuficiente por parte de los estados a la hora de garantizar, en este caso, los derechos humanos al agua y al saneamiento. Claro, y ese es el riesgo, y de hecho ha sido muy utilizado durante mucho tiempo precisamente para escudarse en que algo progresivo es algo que, bueno, que se deja para largo, ¿no? Pero efectivamente, y ahí también lo comentaba Celia cuando leía el concepto de progresividad, ahí lo que se señala es que los estados tienen que hacer, utilizar el máximo número de recursos disponibles, ¿verdad?, para garantizar esa progresividad, y se tiene que ir dando seguimiento. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo por lo menos creo que se debe ir haciendo? Bueno, pues análisis realmente de presupuestos y de compromisos de los estados, darle seguimiento a realmente cuáles son los avances que se van haciendo en materia de agua y saneamiento, ¿no? Porque efectivamente también se señalaba antes que la progresividad implica ir dando pasos, ¿no? Y que no haya regresividad, como también se comentaba antes, es decir, que los pasos no sean para atrás. Pero además, insisto, el concepto de progresividad implica dar pasos hacia adelante, o sea, ni siquiera mantenerse en un status quo de la situación. Entonces, eso es lo que hay que, yo creo, que monitorear y dar seguimiento por parte de las organizaciones también internacionales, organizaciones sociales, ¿no? Bien. Otra cuestión. A ver, en el último informe de perspectivas de medio ambiente mundial, se hace una, bueno, se dan datos acerca de las perspectivas de cumplimiento de la meta del ODS-6, de las metas del ODS-6 en 2030, y se hace una reflexión acerca de que las metas, digamos, relacionadas con el acceso, las 6.1 y las 6.2, digamos que obviamente requieren una mayor intensidad, tanto económica y financieramente, como, bueno, a la hora de desarrollar políticas, proyectos y demás, pero hace una reflexión acerca de que el que todavía va a estar más lejos de alcanzar es la categoría que decíamos antes, o sea, la meta relacionada con calidad. La meta relacionada con la calidad, que no olvidemos que la calidad es también una de las categorías del derecho humano al agua y al saneamiento. Con lo cual, ¿cómo valoráis un poco, o sea, cuál es vuestra valoración al respecto? Porque, de hecho, o sea, en los últimos años hemos escuchado cifras de la Organización Mundial de la Salud denunciando que casi 2.000 millones de personas beben agua contaminada con materia fecal. Y eso interacciona muy bien con otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo valoráis esta cuestión? O sea, en materia de calidad. Yo aprovecho que preguntas esto para introducir una cosa que quería decir. Hay un reto que está con esto relacionado, que es la necesidad de definir indicadores fiables, porque si no, todo lo que hemos estado hablando de monitoreo, pero no solo eso, sino identificar el avance o desarrollo de las inequidades urbano-rural, inequidades asociadas a la pobreza, no va a ser posible. Tampoco va a ser posible el seguimiento de los
distintos criterios y principios asociados al derecho. Yo creo que eso es un reto que tiene el sistema de Naciones Unidas para hacer. Y ahí, Jorge, ¿qué ves tú? O sea, en cuestión de sistemas de seguimiento, de monitoreo de los avances. Yo creo que es muy difícil. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que lograr tener un marco de indicadores para la agenda para España es un proceso que no va a ser corto y que hay que trabajarlo mucho. ¿Por qué digo esto? Porque si te acercas a los indicadores de la agenda, Naciones Unidas tiene sus indicadores, Europa saca sus indicadores, luego tienes diferentes instituciones que hacen sus análisis con sus indicadores. Bueno, hay un gran despliegue, pero falta, yo creo que estoy con Gonzalo, falta tener un solo macro mapa de indicadores que nos permita, sobre todo, medir procesos, ¿no? Porque yo creo que no es tanto si cumplimos en el 30 y medir, sino si vamos bien, si no vamos bien, si hay que poner más esfuerzo aquí, si hay que quitar esfuerzo de acá, si hay que ver un poco cómo vamos alcanzando esos objetivos. Nosotros hemos trabajado como gobierno con el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay una primera aproximación de 40 y pico indicadores oficiales. Ahora estamos en una segunda fase de con diferentes actores y con los diferentes ministerios que aporten desde sus indicadores a esos 40 para sumar e ir completando el cuadro, pero es cierto que es un trabajo de ir poco a poco construyendo, porque claro, si esa construcción no la haces bien, dentro de 5 o 10 años pues vas a tener un susto, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que es clave. Además, no lo había dicho, y yo creo que Gonzalo tampoco, y por eso ha buscado el hueco, ¿no? De cómo medimos, ¿no? Cómo, porque hablamos mucho y hacemos mucho, pero mañana se nos ha olvidado, ¿no? ¿Y dónde están los resultados, el impacto? ¿Y dónde está la evaluación, ¿no? De si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? Porque ahí, María del Mar, en 2 minutos, también en Ongawa tenemos una experiencia, bueno, en Nicaragua, por ejemplo, de un ejercicio de medir realmente cuál es la situación real, ¿no? De la población en relación con el agua de saneamiento. Nos hemos encontrado que muchas veces estos sistemas de indicadores no reflejan la realidad. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva, o sea, cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo evitamos eso? Sí, yo creo que si realmente queremos dar ese peso a la ciudadanía en esa exigibilidad de los derechos o en ese control, esa supervisión de que los estados están cumpliendo, están de forma progresiva avanzando hacia ese cumplimiento, es importantísimo tener esa información, ¿no? Esa información accesible para que cualquiera la pueda analizar y pueda hacer ese control, ¿no? Y sobre todo que esa información esté desagregada, ¿no? Si los datos que obtenemos son agregados y demasiado generales, no vamos a poder identificar dónde están dándose las desigualdades, las inequidades, ¿no? Entonces puede estar ocurriendo que vamos hacia adelante, pero estamos aumentando las brechas de inequidad, ¿no? Y no somos capaces de generar una sociedad más inclusiva y más igualitaria, que es uno de los pilares del derecho por un lado y de la agenda por el otro, ¿no? Entonces, más información, invertir en información, invertir en sistemas de información, que esos sistemas de información sean accesibles, que la ciudadanía tenga acceso a esa información, y cuanto más desagregada, más potente. Solo faltan 30 segundos, ¿vale? Para responder tu pregunta, sí, la pregunta de calidad. Sí. Eso, hay un contexto de incertidumbre que necesariamente es el cambio climático. La calidad está relacionada con la forma, con las dinámicas de los recursos, cómo se presentan, etcétera, ¿no? Y cómo se contamina y cómo se depura, etcétera. Primero, indicadores para poder saber cuál es la situación real. Y segundo, la incertidumbre del cambio climático. Estamos hablando de 2030, el cambio climático ya estamos experimentando y hay una modificación sustancial en cuanto a las dinámicas de los recursos hídricos. Entonces, eso es un tema que, frente a todo el contexto de incertidumbre que estamos hablando, esto se ve, incide con una potencia mayor el tema del cambio climático. Muy bien.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Simplemente agradeceros a todas y a todos vuestras reflexiones, el haber podido compartir un poco vuestra experiencia y vuestra visión, para intentar aclarar un poco más, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de los derechos al agua de saneamiento, y cuál es un poco el encaje, ¿no?, en el marco de la agenda, y cuáles son los pasos que tenemos que seguir trabajando para avanzar esa garantía de los derechos. Agradecer a todas las personas que han estado conectadas, a las personas que han compartido sus preguntas. Decir también que esta sesión ha quedado grabada, la vamos a compartir a través de la página web de Ongawa. A todas las personas que os habéis inscrito en el webinar, os vamos a hacer llegar el enlace para que podáis volver a visualizarlo. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas en la mesa por compartir vuestra visión. Y bueno, yo creo que esto es un paso más, porque lo que denota todas las cosas que han salido y todos los cruces y reflexiones que han salido es que hay mucho, mucho que seguir hablando, mucho que seguir discutiendo para avanzar hacia esa realización de los derechos al agua y saneamiento, para hacerlo realidad y para poner en el centro a las personas más vulnerables para que no queden atrás. Lo dicho, muchas gracias a todas. Muchas gracias, Alberto. Gracias.